Para este signo de Sagitario vamos a conectarnos con los maestros a ver qué mensaje tienen para ti. Están hablando de que hay mucho trabajo, la rueda de la fortuna te está hablando de viajes al extranjero y la fuerza controlar el carácter. Sales un poquito molesto, de mal humor, el 2 de copa y el 2 de basto te invita a las alianzas. Estas alianzas están hablando de romper viejos paradigmas. El as de espada es cortar esas energías que no corresponden, invocando la energía de San Miguel Arcángel. Lo puedes hacer prendiendo una velita azul. Las personas que le gustan conectarse con las velas, es un buen día para conectarnos con esa energía angelical. Hablar un poquito también de la espalda, cuidado con la espalda, que son las cargas del pasado. Muchas personas sienten como un malestar en el cuello, en la zona baja de la espalda, en las lumbares, las personas mayores, esos abuelitos en casa, vamos a prestarle atención porque es bien importante que ese abrazo sea de familia, la comunión familiar, y recordarles que el mejor estado del ser humano es el estado de pareja. Las cartas también habla un poco de cartas, correos que vas a recibir, y sale como una muy buena noticia el día de hoy. Y a cuidar esas mascotas, que muchas veces son un termómetro en nuestras casas para ver si la energía está en positivo o en negativo. Así que Sagitario, en este momento voy a conectarme con este mazo especial, con un toque de luz, y este mensaje es para ti. Y es la carta de la seguridad. La carta de la seguridad te invita justamente a establecer esos límites, ese espacio que es íntimo, ese espacio que es para ti, un espacio que debes co-crear con esa energía que está contenida, ¿verdad?, dentro de tu corazón, para que todo fluya en armonía. Y si se fijan que es un color rosado intenso, que es el color del amor incondicional, señores, es el estado que debe estar toda Venezuela, todo el país, para que simplemente sintonicemos nuestras mentes y nuestros corazones.